Buenas. Sí, dígame. Quiero hacer una intervención. ¿Cómo no? A su orden, adelante. Pitágoras. Sí. Tú eres una estrella. No te dejes llevar por eso, ese tipo de personas. Oye, ese tipo ni en el vertedero lo acepta. Ese tipo hace tiempo que enseñó el refajo. Pero a ti te miramos, tú eres un hombre del pueblo. Tú eres el único espacio que está abierto al pueblo. Todo el mundo sabe los intereses que ese caco de muñeca persigue. Cuídate mucho. Muchas gracias, hermano. Muy bien. La Procuraduría, y me van a permitir un momentito, y, ¿verdad? Si ustedes ven, cuando me altero, yo tengo que cuidar mi garganta bajo prescripciones médicas. Si el señor director me puede subir un poquito más el audio interno, se lo voy a agradecer. Si no afecta, ¿verdad? Fíjense, ha hecho un intento la Procuradora General de la República, la señora Miriam Germán Brito, y le ha dado una esperanza a la justicia dominicana. Por primera vez en este país, y ustedes saben la diferencia que yo tuve en el pasado con Jean Alain Rodríguez, y todo el mundo sabe los ataques que eso ha merecido cuando hablamos de la justicia. Y todo el mundo sabe también las grandes diferencias que yo he tenido con el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Todo el mundo sabe los ataques que hemos recibido, por poner nuestra posición clara, sobre la base de los gremios politizados, incluyendo los mismos que hacen vidas universitarias. Pero yo entiendo que por primera vez, y este puede ser el título, por primera vez República Dominicana se está persiguiendo la corrupción con seriedad. No se hacen a lo loco allanamientos y shows mediáticos. Se hacen allanamientos, investigaciones, producto de elaboración de expedientes con criterio jurídico. Por eso hay dos hermanos del expresidente preso y otro investigado. Por eso hay ministros del gobierno pasado. Pero eso no es el mérito, porque pudiera decirse que eso es retaliación y persecución política. No. Yo denuncié aquí, ustedes recuerdan, el primero que debe estar metido, preso, investigado por el fraude de la lotería, es el mismo administrador de la actual gestión de Luis Abinader, el señor Luis Dicen. Porque cuando usted forma parte de una institución en la que en su gestión se hacen falsificaciones, sorteos como el 13, por eso la investigación de hoy, que hay 10 presos, se llama en la operación 13, por el número 13 que se repitió en primera y en tercera. Y hay 10 presos de este gobierno, del mismo que la designó como Procuradora General de la República, del mismo gobierno que puso a Jenny Berenice Reynoso, que todo el mundo sabe que desde el punto de vista político es una creación de Leonel, pero ella demostró en el ejercicio de sus funciones que era seria. Chocó con la magistrada Margarita Cristo como suplente cuando liberan a unos narcotraficantes bajo una sentencia, y dio a conocer los audios de esa magistrada con abogado arreglando en su despacho los casos, y está ahí. Y ese joven que dirige el PETCA, Alfredo Camacho, han constituido una triada que está haciendo que los corruptos duerman con ropa, porque en cualquier momento le tocan las puertas. Por eso, producto de una investigación, se allanó la Cámara de Cuentas, que era Cámara de Cuentos, y se determinó la asociación de malhechores que ahí se levantó. Por eso, producto de esas investigaciones, en este gobierno,
se han detenido, y eso es lo que da la idea de independencia, y con dos casos de narcotráfico que voy a mostrar de manera paralela, que me dan la razón del comentario de la tarjeta Solidaridad del Pueblo, 295 millones, 20 detenidos, producto de una investigación, porque se elabora con un expediente que no es, vamos, Odebrecht, un escándalo, un show mediático, todo el mundo, comenzó con 180, hay 7 y esos 7 van a salir libres, y dicen ellos que van a demandar a Jean Alain Rodríguez, que como todo cobarde, Luis, presidente, mire, tengo miedo, me están amenazando. No te están amenazando, te van a perseguir las consecuencias de tus malas actuaciones y de utilizar una posición tan importante como la Procuraduría General de la República para usted hacer investigaciones amañadas dirigidas detrás por el poder. Por eso se le cayeron todos los expedientes. ¿Qué me da una idea más importante de que estamos ante un intento de restaurar la imagen del Ministerio Público? Dos casos de narcotráfico que podemos mencionar de manera paralela. Ahora mismo, ustedes saben que a un tal Mickey se la ha estado siguiendo su sociedad con el narcotráfico. Y producto de investigaciones con el Ministerio Público, precisamente se ha llegado a una conclusión en una investigación. Esa investigación ha arrojado, y eso es lo que me da a mí la idea más interesante de que el Ministerio Público, la red de acusación de Mickey López por narcotráfico y lavado de activos. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y financiamiento del terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron una acusación, y puede poner aquí para que la gente sepa a qué me refiero, para ponerlo, contra Miguel Arturo López Florencio, alias Mickey López, y otros 4 integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional. Junto a López, que es este, ahí está, puede venir aquí, están acusados sus dos hijos, o sea que la Procuraduría no mide a nadie, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte. Además, Ada María Pilarte y José Antonio Román, como las empresas Autocrédito Selecto, Servicrédito Selecto, Agropecuaria Gloria, entre otras. Dice la acusación del Ministerio Público que todas las empresas son fachada y carpeta cuya actividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico. Por su participación con esa red, permanece prófugo el socio de Mickey López, el extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, condenado en Estados Unidos en el 2009 por lavado de activos y narcotráfico. Y ahí concluyo con este otro aporte. Está el acusado, sus hijos, y no está su esposa. Sin embargo, César Emilio Peralta, César el abusador, no tiene un caso en la justicia dominicana. ¿Usted sabía eso? Ni siquiera por el tiroteo a David. No hay un caso levantado en contra de él. ¿Y qué me da la idea de que hay una investigación seria sobre la base de hechos y sobre la base de pruebas suministradas en las investigaciones profundas? ¿Que su esposa permanece presa por lavados de activos y se le varió la medida de coerción, que estaba bajo arresto domiciliario por la condición de sus hijas menores, y sin embargo continúa ahí? ¿Qué quiere decir esto? La Procuraduría le da la carga de la prueba bajo la investigación a quien tiene la responsabilidad, y no hay acusados favoritos. Por eso yo entiendo que por primera vez está por reivindicar la justicia, y eso es un buen signo que tiene a los corruptos y ladrones
que duermen con traje, saco y corbata por si acaso los llevan a Najayo, por si acaso los llevan a las diferentes cárceles del país, del nuevo sistema y del antiguo sistema. Y yo creo que por primera vez está por reivindicar el papel politizado y dependiente del Ministerio Público, que solo ha estado al servicio, de manera servil y asqueante, del Poder Ejecutivo. Y yo creo que eso tiene un mérito importante en el ejercicio de las libertades públicas y privadas, porque el que va a una investigación sabe que su investigación estará acompañada del debido proceso y que no estará sustentada en acusaciones falsas por culpable favorito, fabricando el expediente para meterlo a pasar trabajo y luego de un acuerdo por cuarto liberarlo con el archivo definitivo, engavetando los expedientes o dejándolo pura y simple por insuficiencia de pruebas. Ojalá que todo lo que se desprenda de ahí siga en ese sentido para por primera vez aspirar a tener una verdadera justicia independiente. Muy bien, ahora sí, vamos, señor director. Otro traguito. A cumplir con los compromisos de publicidad y venimos con la parte de titular.